Buenos días. Prevé un clima soleado y altas temperaturas para este jueves. Al amanecer, es noticia que el Ministerio Público traslada al empresario Jochi Gómez y al exdirector de Intran, Hugo Veras, a la cárcel de Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. También detuvieron al exdirector de Tecnología de Información de Intran, Samuel Gregorio Vaquero. El gobierno deportará hasta 10.000 haitianos por semana. Operativos se ejecutarán de forma inmediata. Ubicaron sin vida a los desaparecidos tras la implosión de un tanque de vinaza de la Casa Brugal. Sociedad de Vacunología pide que se aumenta el presupuesto para la vacuna en el país. Y el mundo del entretenimiento está de luto. El merenguero dominicano Rafi Matías falleció la tarde de este miércoles a los 56 años de edad. Para ampliar esas y otras informaciones, síguenos en nuestra página web como rccmedia.com.do.